Todos. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a mi pieza. Espero estén teniendo también una muy buena tarde. Yo les traigo esta segunda edición de Técnicas sin Guitarra. Había olvidado el nombre. Que por cierto tengo que cambiarlo ya que me limita un poquito. Y de hecho, el video de hoy no es una técnica en guitarra. Más bien es algo que me he dado cuenta al pasar los años. Como ustedes saben, inicié mi canal principal de YouTube hace varios años ya con señor Mattful, era mucho más chico que hoy. Y bueno, principalmente subiendo temas de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, ya que él ha sido siempre un referente muy importante para mí como guitarrista o como músico tal vez. Y nada, a lo largo de sus años que he ido aprendiendo sus temas, me he dado cuenta de que Gustavo usaba mucho un acorde en particular, junto en combinación a otros, pero había uno que siempre estaba, tanto así que está en más de un tema, o en uno al menos, por cada álbum donde esté Cerati. Sí, es verdad, me da el tiempo de buscar y está siempre presente en algún momento de sus canciones. Y bueno, se los he querido enseñar porque yo sé que muchos de ustedes quieren tener un sonido más parecido a Cerati, no tanto en efectos, quizá en su forma de tocar acordes, en sus progresiones de acordes. Así que bueno, espero les guste esta segunda edición, que yo sé que tardó mucho, pero aquí está. Así que vamos a ello. Pero para eso necesito que se acerquen un poco, así que haré la magia de la edición. Bien, excelente, así está, perfecto. Ok, vamos al acorde en cuestión. Y este acorde, sin más preámbulos, yo sé que lo están esperando. ¿Quieren saber qué acorde es? Bueno, con el título igual lo saben ya, pero... bien, el acorde en cuestión es este, un Do mayor. Bien. ¡Tarán! ¿Qué acorde tan poco conocido, no? No, pero mentira, mentira, mentira. O tal vez no tan mentira. Lo que pasa es que estamos hablando de Cerati, ¿cierto? De el dios Cerati, Gustavo Cerati, el maestro, el mesías. Por lo tanto, no podía ser un do común y corriente, claramente no. Lo que tenemos realmente aquí es un acorde de do con séptima mayor. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es ese acorde? ¿Cómo es ese acorde de do con séptima mayor? Bien, vamos a hacer un poquito de teoría, algo rápido. Tenemos el acorde de do mayor, ¿cierto? Su tónica, su tercera y su quinta. Y su octava también. Bien, aquí para volver un acorde, cualquier acorde a con séptima mayor, lo que tenemos que hacer es su octava bajarla un semitono. Por lo tanto, si aquí tenemos do, que es su octava, quitamos el dedo 1. Y técnicamente ya tendríamos un do con séptima mayor. Like por eso. Pero acá no termina la cosa. Ya que Cerati usualmente le gustaba mucho, mucho, mucho agregarle a este acorde, o al do también, lo que se llama el bajo en sol. Entonces hacemos una permuta de este dedo a la sexta cuerda. Y el dedo 4 ocuparía el espacio que ocupaba anteriormente el dedo 3. Y si me preguntan por qué hacía esto, por qué no simplemente tocaba el do con séptima mayor, yo creo que es por un tema de darle cuerpo al acorde, ya que tenemos esto, y cuando le agregamos el bajo en sol, ya teníamos dos bajos potentes, el de sol y el de do. Entonces sonaba un acorde mucho más completo. Y además que tampoco le cambiaba su estructura, ya que teníamos un sol, y acá también tenemos un sol, entonces no pasa nada, no pasa nada. Y bien, ese es el acorde en cuestión, do con séptima mayor, un acorde muy utilizado. Y si no me crees, te mostraré algunos temas que me vengo acordando recién, pero para que me creas. El primero que se me viene a la mente, vendría siendo... A ver este, por ejemplo, a ver si adivinan cuál es. Thank you.
Se me viene otro tema también. El primero no se los diré, quiero que lo descubran. Está muy fácil ese juego de cuatro acordes, muy característico. Será a ti como solista, una pista. Bien, el segundo tema que se me viene a la mente es este, un clásico. ¿Y en qué parte dirán ustedes? Ah. Cierto. Ahora que he tocado este temita, que para los que no lo sepan es entre caníbales, Cerati también, aparte de usar su do con séptima mayor, siempre combinaba, bueno, la mayor parte del tiempo, no es a ciencia exacta esto, pero como explicaba anteriormente, en más de un tema por disco lo usaba, y lo combinaba mucho con el re. Siempre. Tanto en re normal como en re abierto, ¿verdad? Y lo combinaba mucho. Otro tema también que se me viene a la mente es Un lago en el cielo. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar dureza. Bien, muy bien. ¿Qué otros temas? A ver, acordémonos. Ustedes también pueden participar en esto y dejar abajo su comentario para que se den cuenta en qué puede que otro tema también ocupe este acorde. Se me viene uno a la mente, aunque estrictamente. Bueno, primero lo voy a tocar. Sé que, que saben cuál es. Técnicamente aquí usaba un do normal. Pero había algunas versiones en vivo donde tocaba arriba nomás simplemente. Y después justamente estoy viendo que esto es un re con bajo un fa sostenido simplemente. Así que se cumple también, se cumple. Bien, no lo sé, tal vez ya quedó claro, pero pensando en algún otro acorde. Perdón, algún otro tema donde he tocado. Sí, también. Bueno, este se toca con capo. Espera un momento. He vuelto ahora con capo traste en el segundo espacio. Y bueno, acá. Si bien no se cumple muy bien la del do con séptima mayor, es un do normal, pero también ocupaba la esencia de este acorde de un do mucho. Variaciones y do estándar, como pueden ver en. Zona de promesas, ¿cierto? Y acá también, miren, fíjense. ¿Qué tema es este? Si le cambio el rasgueo, se convierte automáticamente en otro tema, fíjense. Y pues bueno, eso ha sido la edición número 2 de Técnicas en Guitarra y mucho más. Tengo que cambiarle el nombre. Se puede ver atrás el trípode con el que grabé. Y también allá está un poco desordenado. Pero se puede ver una cajita. Me ha llegado algo que me servirá para mejorar el sonido de mis videos. Así que espero implementarlo pronto. Tengo que aprender a usarla bien aún. Pero nada. Por mientras les quería entregar algo de contenido, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, es gratis y le hace muy bien al canal. Y bueno, si lo contrario, si no te gustó, un dislike, espero no sea el caso, de verdad. Y nada, pues, cuídense, sigan practicando guitarra, que ya se me está cansando el brazo teniéndolo. Pero aquí estamos. Estoy sentado, de hecho, ahora voy a editar el video cuando esté ya. Esto sería el final, pero.
No sé qué estoy diciendo, no tiene sentido. Cuídense, nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver el video, por favor, comenten abajo lo que les pareció. Y nos vemos pronto en una nueva lección, en un nuevo tutorial, en un nuevo cover. Ese perrito que suena, bueno, es perrito en realidad. Es la Canela. Es la perra de mi familia aquí, que está. La perra de mi familia. Qué mal suena, ya mejor corto. Adiós, cuídense.